El niño acaba de ser descubierto en una mentira. El padre, comprensivo y moderno, sabe que esa mentira en concreto no es importante, pero es muy importante el concepto moral del mentir. Así que el padre deja de hacer lo que está haciendo y se sienta con su hijo para explicarle, en lenguaje sencillo, por qué tiene que decir siempre la verdad, pase lo que pase y caiga quien caiga. Antes de que termine su frase, suena el teléfono. El hijo, que está tratando de ganar puntos frente al padre, dice: "Yo voy", y corre para atender el teléfono. Al cabo de un rato regresa. "Es el corredor de seguros, papá. Quiere hablar contigo". "Oh, justo ahora. Dile que no estoy". ¿Nos enseñan a no mentir? No creo. Nos dicen que no hay que mentir. Eso sí. Pero nuestros padres, nuestros maestros, nuestros sacerdotes, nuestros gobernantes, ¿nos enseñan que no hay que mentir? No sé. Parece como si entráramos en otro campo, el campo personal y subjetivo de qué le pasa a cada uno frente a la mentira. Y en todo caso, ¿por qué está mal mentir? Miles de veces hemos visto juntos que la sociedad en que vivimos detesta a los individuos impredecibles. Esto supone una pérdida de control, complica las reglas del juego de la convivencia, al menos en este sistema, tal como está estructurado. En el sistema, mentir está mal porque si mientes, nunca voy a poder saber a ciencia cierta qué piensas, qué haces ni qué te pasa. Para conservar el control de la situación, yo, como todos, necesito hechos verdaderos. Si mis sentidos no llegan a informarme, necesito la información que me das tú. Necesito creer que lo que dices es cierto. Pero si no puedo confiar en lo que me dicen los demás, tampoco puedo vivir. Nadie puede prohibirte que confíes, Demián. Lo que cuestiono es que pretendas prohibirle al otro que mienta. Pero Jorge, si cada uno dijera lo que le va la gana, todo se volvería un horror. Si todos mienten y nadie puede creer en nadie, la situación se transforma en un caos. Es una posibilidad, pero no es la única. Hay otra posibilidad, que es la que a mí me gusta pensar como más probable. Dijimos que uno miente porque, juzgándose a sí mismo, teme el juicio de los demás. Dijimos también que el que miente ya se ha condenado. Pero imagina conmigo, Demián, un mundo en libertad. Un mundo de permisos inconmensurables. Un mundo donde nada tenga que ser prohibido, inconveniente ni obligatorio. En un mundo así, nadie se condenaría ni se juzgaría. Nadie esperaría juicios críticos de los demás. Y entonces, con la libertad de mentir o no mentir, con el permiso de decir la verdad u ocultarla, quizás suceda que todos a la vez dejemos de mentir y el universo se transforme por fin en un espacio confiable y relajado. Esa, Demián, también es una posibilidad. ¿Estás seguro de que esa es una posibilidad? No estoy seguro. Pero hay tan pocas cosas de las cuales estoy seguro que prefiero creer con seguridad en esta, que aunque no es segura, por lo menos tiene la ventaja de ser muy deseable. ¿A ti cualquier autobús te lleva? No sé si me lleva, pero si tiene el número que yo espero, subo. Dime, gordo, si es verdad que tu sueño es posible, ¿por qué el mundo no se decide a transitar ese espacio relajado y confiable, como tú dices? Bueno, primero, Demián, porque tiene que vencer el miedo. ¿Qué miedo? El miedo a la verdad. Algún día te contaré el cuento de la tiendecita de la verdad. ¿Y por qué no hoy? Bueno, porque hoy es el día de otro cuento.